Nosotros como defensores tenemos responsabilidades y obligaciones defensivas, las cuales debemos cumplir siempre. No hay partido que debas atacar más o menos o defender más o menos. Siempre la responsabilidad defensiva como defensores que somos, los laterales. Es un equipo muy bueno, que juega muy bien, está muy bien trabajado de su parte técnica y nada, va a afrontarlo con la mayor responsabilidad, con el mayor respeto. Creo que va a ser un partido muy duro, muy parejo, esperando pues estar a la altura de esta nueva oportunidad, de esta nueva responsabilidad y pidiéndole a Dios mucho que estemos muy bien, que podamos hacer un excelente partido, que compitamos al mejor nivel, al más alto nivel, que podamos conseguir un excelente resultado. Estos partidos son, hay que afrontarlos de la mejor forma, con mucha responsabilidad, no solamente defensivamente, sino también ofensiva. En todas las líneas nos debemos fortalecer, partido tras partido avanzar, por ahí evitar esos baches que mencionaban ahora. Y nada, estar muy competitivos porque la Copa es dura también, así que hay que competir al más alto nivel. Ante todo aspiramos a que sea el mismo equipo, ¿no? A que se pueda repetir lo que hicimos. No va a ser fácil porque vamos a estar en una cancha y en un medio que le cuesta a Junior, que eso no es de ahora, sino ha sido de siempre. Pero que donde el equipo también ha hecho, en el caso nuestro, cuando hemos estado aquí, ha hecho buenas presentaciones en Bogotá. Y que vamos con esa misma disposición de repetir el funcionamiento, la actitud, todo lo que podamos entregar nosotros en la cancha por el resultado, que no lo vamos a dejar ir. Yo estoy seguro que tanto ellos como nosotros estamos en esa misma idea. No hemos tenido una regularidad de campeonato por diferentes circunstancias, por lesiones, por bajos rendimientos, por cualquier circunstancia, por expulsiones, que no hemos podido mantener una nómina constante, y eso pesa por la seguidilla de partidos que hay. Estamos también en la participación de la Copa, que ahora vuelve y se nos incluye nuevamente en el calendario nuestro, y son partidos que te obligan a salir siempre con lo mejor, y que eso obliga a que los jugadores también entreguen lo mejor, hayan las lesiones, hayan las expulsiones, como en el caso que sucedió el partido pasado. Hicimos un gran partido, pero ya perdemos un hombre por expulsión. Estamos a punto de perder dos más por lesiones. Entonces eso también trae ondulaciones en las nóminas. Esperemos que seamos nosotros los que les podamos ganar, porque así como han sido fuertes ellos de local, nosotros aspiramos a ser fuertes también de visitante. Y eso es la ilusión que nosotros tenemos de seguir sumando. No va a ser fácil por lo que dije ahorita. Ellos también tienen sus aspiraciones, sus ilusiones de clasificar, de ser partícipe del octagonal. De los 8 que clasifican, se han hecho fuertes de local. Y por esa circunstancia nosotros sabemos que va a ser un partido complicado y difícil, pero tenemos la ilusión de querer repetir lo que hicimos, de que seguir sumando en lo que es lo nuestro, ganar, y ojalá lo podamos hacer y nuevamente se puede escribir una nueva historia.